Si tuviera que apostar dinero para saber cuál va a ser el negocio online que más va a funcionar y que mejor rentabilidad va a dar para este próximo 2025, tendría muy claro. Y es el negocio online que te quiero contar en este vídeo. Y mirad, estamos ante una situación muy peligrosa. Y es la situación en la que cada vez nosotros, como emprendedores, estamos con la atención más corta, cada vez nos distraemos más rápido y, sobre todo, aquí viene la pandemia, queremos las cosas ya. Y este es el problema. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Y además, sucede una cosa muy curiosa y es, se pone mañana de moda SMMA y todo el mundo hace de SMMA. Se pone de moda el e-commerce con productos de bajo ticket. Todo el mundo hace lo mismo. ¿No os dais cuenta? ¿Cómo pretendéis tener los resultados del 1% haciendo lo que hace el 99%? ¿No os lo habéis planteado aún? Mirad, como siempre hago en mi canal, nunca os contaré los modelos de negocio que dice la gente que hay que hacer, sino los negocios que realmente lo hacen. Si observas, toda esa gente que te dice lo que tienes que hacer, probablemente no estén haciendo el modelo de negocio que te estén vendiendo. A lo mejor te están vendiendo un curso sobre SMMA y ellos realmente no están ganando dinero con SMMA, sino que están ganando dinero vendiendo un curso de SMMA. Seamos sinceros, si a mí realmente me funcionara bien un modelo de negocio o un negocio, ¿os estaría contando sobre otro modelo de negocio como el modelo de negocio que os recomiendo para empezar? No tiene sentido. Obviamente, yo no soy de los que te quiero forzar a decir, tienes que conseguir la vida de tus sueños, tienes que viajar por el mundo, yo nunca te voy a proponer esto, pero lo que sí que tengo claro es que si estás en este vídeo es porque quieres algo más de la vida. Porque como yo, hubo un momento en el que dijiste, ya vale de tener los resultados que tengo ahora mismo en mi vida, ya vale de mirar hacia mi futuro y pensar en un trabajo de 1.000 euros al mes, 1.500 euros al mes, sino que tengo más ambición, quiero emprender, no tengo claro hacia dónde dirigirme, no tengo claro cuál es el siguiente paso, pero tengo claro que tengo mucha ambición y tengo muchas ganas de esforzarme por una vida mejor. No te preocupes, es normal. Yo empecé por ahí, todos hemos empezado por el mismo camino y estás haciendo las cosas correctas. Ahora solo te hace falta aplicar el paso a paso, elegir un camino y estar el tiempo suficiente en el tiempo para tener mejores resultados. Y es lo que te quiero contar en este vídeo. Si has entrado en este vídeo porque quieres saber cuál es el negocio online y no me conoces, en primer lugar me presento, me llamo Sergio Beguería, tengo 23 años y por desgracia, por mucho que te diga que soy emprendedor, que soy libre, realmente no me creas, así que voy a juntarte por aquí capturas de pantalla de resultados realistas de mi último mes en mi negocio online, que es la marca personal, y te voy a enseñar resultados para que veas que aquello que te voy a decir ahora, aquello que te digo que me dedico oficialmente, y precisamente en lo que menos tiempo paso es a enseñar a otros sobre este mismo modelo de negocio. Yo soy el claro ejemplo de que si yo puedo, tú puedes. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé en todo esto tenía 16 años, no tenía ni idea de que iba a emprender, no sabía ni en qué podía ser bueno para aportar un valor a la sociedad y poder generar no solo ya una riqueza y una libertad, sino simplemente una primera venta, un primer ingreso. Y aún así decidí empezar, busqué atajos como negocios digitales que me iban contando. Me acuerdo que me compré un curso sobre agencias de marketing digital y empecé una con mi hermano que se llamaba Beguería Media. Fue un auténtico fracaso, no conseguimos ni llamar a un primer cliente porque ahí no entendíamos que gran parte del éxito de un modelo de negocio no es el modelo de negocio en sí, sino el desarrollo personal que tú tienes, y pensaba que simplemente haciendo ese modelo de negocio ya tendría resultados. No estaba entendiendo de qué iba el juego. Y eso es lo que te quiero explicar en este vídeo. Y te juro que he probado todo. He probado agencias de marketing. He probado un e-commerce que empecé con mi socio Juan del podcast, en el cual intentamos hacer un negocio de cosmética sólida natural. Y ojo, llegamos a facturar 36.000 euros en un año, como veis en pantalla. Pero así no estábamos ni a gusto con ese proyecto, ni sentíamos que nos apasionaba. Pero menos mal que mientras todo esto lo iba probando, mientras iba probando atajos, había un negocio, había un proyecto que iba haciendo en paralelo de todo este tiempo, porque eso es lo bueno de este negocio que te voy a contar en este vídeo, que lo estuve alargando durante estos últimos 6 años de mi vida. Sí. Este negocio online del que os hablo, que es el más rentable, ha sido el más rentable en 2024, demostrado por muchos, y va a seguir siendo a partir del 2025, es trabajar tu marca personal. Porque probablemente si estás viendo este vídeo estás en dos puntos. O quieres emprender y no sabes qué decisión tomar, no sabes qué modelo de negocio tener, o estás en una situación en la que tienes un poco de ingresos o tienes un futuro laboral más o menos previsible, pero o no te convence ese futuro laboral o piensas que hay un camino alternativo. Es decir, tener más libertad, más dinero, más oportunidades y vivir mejor, una vida más plena, más memorable. Y si probablemente escuches trabajar tu marca personal, Sergio, pero ¿qué mierda me estás contando? O sea, que no quiero ser influencer. No, esto no va de ser influencer. Esto no va de un modelo de 5 pasos concretos en los que directamente los haces y acabas de descubrir un modelo de negocio millonario. Esto va de fundamentos. Si te fijas, no paran de ponerse negocios online de moda como e-commerce, como dropshipping, como vender en Amazon, y luego se esfuman. Y esto va a seguir sucediendo constantemente hasta que no entiendas un único principio. Ninguno de estos modelos de negocio permanece en el tiempo porque ningún método funciona y todo se basa en los fundamentos que hay debajo. Y por eso te recomiendo trabajar tu marca personal, porque cuando trabajas la marca personal directamente atacas a los fundamentos de cualquier modelo de negocio. Yo desde aquí puedo pivotar a cualquier modelo de negocio que más ilusión me haga y que quiera estructurar
la estructura empresarial que yo tenga en mi cabeza en base a mi libertad, a mis valores, a cómo quiero yo tener mi vida de aquí a 10 años, para resolver una pregunta, y es la que te quiero hacer aquí ahora mismo. ¿Qué vida te gustaría vivir de aquí a 5 años cuando te despiertes un martes por la mañana? Son las 8 de la mañana, te acabas de despertar, suena la alarma. Abres tus ojos y piensas en el día que tienes delante. ¿Qué te gustaría visualizar en ese día? ¿Con qué personas te gustaría hablar? ¿Qué proyecto te gustaría trabajar y qué experiencias te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría que fuera el fin de semana? De verdad, te recomiendo que pares este vídeo y te pongas abajo a pensar cómo te gustaría que fuera ese fin de semana, porque ahí tendrás muchas pistas de lo que tienes que trabajar hoy. Este vídeo va sobre esto. Te voy a explicar 4 claves buenas, correctas, basadas en la experiencia que me han servido a mí para poder escalar los canales de YouTube, tanto de mi canal, Sergio Beguería, hasta 450.000 suscriptores, y que me genera ingresos como los que veis en pantalla al mes, entre afiliaciones, venta de productos, ingresos por YouTube, como el canal del podcast de Tengo un Plan, que en menos de 2 años ha crecido más de 1 millón de suscriptores y que es un proyecto que genera no solo resultados como los que veis ahora en pantalla, sino también somos capaces de vender un libro y ponerlo al top 1 en Amazon, somos capaces de vender una experiencia presencial y meter a 1000 personas en una sala pagando una entrada. Porque sí, lo que te voy a contar hoy no lo vas a leer en un libro de marketing. Lo que te voy a contar hoy está basado en la experiencia. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerte 2 preguntas rápidas para ver si estás preparado para esto. En primer lugar, aunque te diga mucha información, ¿tú estás 100% comprometido con querer hacer un cambio en tu vida, con querer mejorar, con querer trabajar por tu futuro? Y en segundo lugar, si la respuesta a la anterior pregunta es que sí, me gustaría proponerte un reto. ¿Te apetece hacer un reto en el que del día 30 de octubre al 6 de noviembre estés conmigo y con mi equipo trabajando tu marca personal completamente gratis en una formación acelerada que hemos llamado Enciende tu Marca, en la que trataremos cada día una clase en la que hablaremos sobre cómo empezar, cómo encontrar tu nicho, cómo captar la atención de la gente, cómo crear una comunidad, cómo vender un producto, todo esto para que después el día 6 de noviembre hagamos una masterclass online en un plato de televisión que hemos alquilado, que va a ser una auténtica locura? Si te apetece todo esto y si realmente estás 100% comprometido como me dices, te voy a dejar un link en la primera línea de la descripción para que puedas apuntarte a poder empezar cuanto antes este proyecto que va a ser tan importante en tu carrera profesional. Y esto no va para un chaval de 18 años o un chaval de 20 años. Esto también va para una persona que es agente de real estate de 45 años, como por ejemplo tenemos alumnos dentro del Instituto de Marca Personal, o para un fisio de 35. Todo esto no me lo estoy inventando. Son alumnos que han pasado por la metodología que enseñamos en el Instituto de Marca Personal y que han tenido resultados increíbles como los que estás viendo por pantalla. Si ellos han podido, al igual que si yo he podido, tú que estás viendo este vídeo, estoy convencido de que también puedes hacerlo. Así que bien, empecemos y vamos con el primer paso, que es importantísimo porque de esto depende el resto de resultados que vas a tener en tu proyecto. En primer lugar, entender la habilidad que hay detrás y olvidarte del modelo de negocio. Tenemos que entender que todos los modelos de negocio, al final, lo que tienen detrás son habilidades. Y en el caso concreto, por ejemplo, de la marca personal, la habilidad que está detrás, que para mí es la más importante que puedes trabajar este 2024 y también el 2025, es la habilidad de saber captar la atención de un desconocido para que te escuche, tenga confianza contigo y te acabe comprando un servicio yendo a un sitio donde tú le indiques o acabando de suscribirse a una lista de correo. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cómo consigo captar la atención de un desconocido? Bien, pues para esto te voy a dar 2 micropíldoras dentro de este primer paso que sinceramente pienso que deberías apuntar porque cuando los apliques vas a tener muchos resultados. En primer lugar, entender tus fortalezas y tus debilidades y con esa conciencia de tu personalidad, de aquello en lo que eres bueno, si ya tienes un nicho elegido porque ya eres profesional de algún sector o incluso si no lo sabes, vas a poder saberlo con esto, apuntes en una lista qué cosas se te dan bien por naturaleza y qué cosas se te dan mal. Y esto lo vas a hacer probándote a grabar un vídeo. Por ejemplo, a mí se me da muy bien motivar a la gente, pero por ejemplo, se me da menos bien hacer un tutorial. Vale, pues ya sé qué tipo de contenido tengo que grabar para mi marca personal, un contenido más inspirador. Pero a lo mejor tú eres del otro perfil, pero hace falta saber esto, porque cuanto antes lo sepas, antes conectas con tu audiencia y antes vas a poder empezar a viralizar y a construir una comunidad. Y el segundo micro tip que te quiero dar es que cambies por completo el orden en el que creas contenido. Tienes que dejar de pensar ya en grabo contenido que sea útil y ya está, y luego ya veré qué título le pongo en YouTube, qué miniatura le pongo, y darle la vuelta. Primero, aterriza muy bien con claridad qué título y qué miniatura vas a poner en YouTube, de qué temática va a ir y cómo va a empezar los primeros 5 segundos en Instagram Reels, cómo va a empezar la primera story del día en Instagram, ¿entendéis? O sea, cómo es la idea, cómo es la carcasa del producto, y después, cuál va a ser el contenido para conseguir mantener la segunda métrica, que es la retención de audiencia. Cuando haces este cambio de forma de pensar, empezarás a dedicar la energía en el orden correcto, y es muy probable que las siguientes ideas que tú generes sean ideas virales. El segundo paso para convertirte en un experto de marca personal es entender ese nicho, ese problema que vas a solucionar y cuanto más concreto sea, mejor, más dinero vas a ganar. Yo conozco a muchas personas que tienen menos de 5.000 seguidores en Instagram y que están ganando más de 10.000 euros al mes. Y la única diferencia entre ese profesional de menos de 5.000 seguidores y una persona que tiene 100.000 seguidores es que tiene muy claro a quién le venden y a quién no le venden su producto o su servicio. Obviamente, venderte un producto más caro o más barato no va a depender de la marca personal, va a depender de lo bueno que tú seas como profesional. Y por ejemplo, 2 perfiles de marca personal que lo están haciendo increíble con este tema son Carlos Nonay y Enol Sierra, que son 2 alumnos de Instituto de Marca Personal que después de aplicar el método que enseñamos dentro del instituto han conseguido resultados como los que veis en pantalla, hablando de temas tan concretos como Enol Sierra hablando de diabetes y Carlos Nonay hablando de vitiligo.
increíble. El tercer paso para poder reventarlo con tu marca personal es entender el canal de comunicación y cómo tienes que hacerlo para poder llegar a tu cliente ideal o a tu persona ideal o a tu avatar ideal de la forma correcta. No es lo mismo la forma en la que tú vas a tener que crear contenido en historias de Instagram, por ejemplo, que como tienes que hacerlo cuando haces un reel. Tú tienes que entender las bases de cada juego. Y por ejemplo, en las historias de Instagram, un consejo que a mí me sirvió mucho y que te quiero compartir aquí y con el que estoy consiguiendo reproducciones como las que veis en pantalla, que son gente que, ojo, te conoce ya, es una base de comunidad muy fiel en la cual tú vas a poder proponerles una venta de una afiliación, de un producto tuyo, de ir a un evento, y va a convertir muy bien. En primer lugar, hacer historias que sean sencillas de texto, no muchas ideas a la vez, sino una idea simple y cada historia con un formato distinto. Una foto tuya que salgas tú, con una emoción y pongas una palabra o una frase. Después la siguiente historia, un vídeo con música y un pequeño texto. El siguiente vídeo, tú hablando de una idea de 20 segundos con subtítulos. El siguiente vídeo, una captura de pantalla y una foto. El siguiente vídeo, un vídeo con música. Es decir, que haya un poco de dinamismo y no tengas miedo a subir, por ejemplo, 10-15 historias en el mismo día, porque es más importante que sigan bien el storytelling y que consuman la idea que tú les quieres transmitir a que metas 3 historias de un minuto cada una hablando a cámara, que sea una chapa y que nadie lo escuche, porque entonces no te va a funcionar. Así que no te preocupes, no tengas miedo de que caiga la visibilidad de las historias y publica 10-15 historias sin ningún tipo de miedo, porque eso va a hacer que la gente que realmente quiera ver el contenido lo va a ver hasta el final, vas a hacer que pasen más tiempo contigo y por lo tanto esa gente es más probable que luego te acabe comprando un producto. O por ejemplo, en un reel, cómo empiezas, cómo pones los subtítulos, la música, cómo va entrando al principio. Por ejemplo, una cosa que yo te recomiendo hacer es analiza reels que hayan funcionado mejor de la media de otras cuentas de Instagram, entiende por qué ha sido y a partir de aquí piensa tú con tus fortalezas y debilidades en tu temática, en tu nicho y en tu sector, cómo puedes hacerlo. Pero te aseguro de que probablemente estés cometiendo errores de la calidad de la grabación, si tiene que ver bonito en Instagram, por supuesto, se tiene que escuchar bien, se tiene que entender claramente la idea de la que vas a hablar en el resto del vídeo al principio, déjate de rollos y cuenta historias personales, cuenta cosas que hagan a la gente conectar con la emoción. Y por ejemplo, dos cuentas que también son del Instituto de Marca Personal, que estoy muy orgulloso de lo que están haciendo, son Pepe de Mi Coach, hablando de tenis, con más de 25.000, 30.000 seguidores en Instagram, que es una auténtica locura, usando muy bien la estrategia de Reels. Y en segundo lugar, Javi, el gurú de la bici, que tiene más de 20.000 suscriptores en YouTube, hablando de cómo reparar bicis. Hablando de cómo reparar bicis, chicos. O sea, cualquier sector funciona. Este negocio online es la hostia porque cualquier sector funciona. Y lo mejor, ¿sabéis qué es? No es el dinero que vas a ganar con este modelo de negocio. Es lo bien que te vas a sentir. Cualquier persona que ha estado compartiendo contenido en su marca personal entenderá conmigo esto. Y es, lo que te llevas es el camino. Es la persona en la que te conviertes cuando te atreves a hacer lo que estoy haciendo ahora. A hablar delante de la cámara. A hablar con desconocidos. A publicar un vídeo con esa vergüenza de qué opinarán los demás. Y luego ves el apoyo de la gente y los comentarios de la gente diciendo, Sergio, estaba desmotivado, estaba triste, pero gracias a tu vídeo estoy motivado y quiero aprovechar mi vida al máximo. Esas cosas son las que conectan con tu propósito y dices, joder, cómo mola mi trabajo. Imagínate si encima a eso le sumas libertad. No tiene costes iniciales para poder empezar este modelo de negocio. Puedes empezar ya mañana tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram. Puedes hacer preventas de cualquier cosa para testear si hay una demanda real sobre ese servicio o ese producto. Y eso es la hostia. No hay ningún negocio que sea tan fácil hacer mínimos productos viables constantes hasta que salga el producto que realmente te va a funcionar para ti. Y el cuarto paso que te quiero recomendar, esto es muy importante porque cuanto antes lo empieces a aplicar, antes empezarás a aprovechar todo el tráfico de viralidad que vas a conseguir con estos consejos, es empezar a entender que aunque tengas 100.000 suscriptores en YouTube o 40.000 personas en tus historias, eso realmente no es un tráfico de personas que te pertenece. Cuando digo que te pertenece, no es que te asegures que mañana mandas un correo electrónico y le llega a esas personas. Es decir, crea o un canal de Telegram o un correo electrónico, te recomiendo que hagas ambas, en la cual tengas a gente a golpe de un mensaje para que te lean. Esto yo lo hago, por ejemplo, con el correo electrónico mucho, porque me parece importantísimo. O sea, está muy bien que tengas suscriptores, está muy bien que tengas seguidores en Instagram, pero luego pasa cosas como lo que le pasó a Yados hace nada, que le quitan la cuenta de Instagram con 1 millón de seguidores, y ¿qué haces ahora con tu negocio online? Estás jodido. Con lo cual, es importante que, a la vez que tú te haces viral, vas construyendo una base de correo electrónico con la cual tú sustentes esa comunidad real que estás generando. Entonces, simplemente con un correo cada 2-3 días, que le vas contando tu vida, que le vas redirigiendo al último vídeo que has subido, que vas poniendo a prueba a la gente, que vas compartiendo píldoras de valor, estás nutriendo una lista de correo que posteriormente, si luego sacas un infoproducto, un servicio, un evento, la gente va a estar encantada de pagarte porque le has aportado mucho valor. Y no dependerás de que un vídeo tenga más CTR o menos, o que un reel se haga viral o no se haga viral. Yo, por ejemplo, tengo una base de datos de decenas de miles de personas que me sirve para estar tranquilo, para decir, oye, pase lo que pase con mi cuenta de Instagram mañana, tengo una base de correo electrónico que me hace estar seguro de que al menos mi negocio no se cae
por la borda, sino que sigo manteniéndolo mientras, pues, o soluciono lo que ha pasado con Instagram o me creo una cuenta desde cero y la vuelvo a subir de seguidores. Así que, de verdad, si eres de los míos, si eres de las personas que están dispuestos a trabajar duro durante un periodo largo en el tiempo, te aseguro de que no va a ser cómodo este camino, va a ser incómodo, vas a tener que hacer cosas que te pongan fuera de la zona de confort, pero ahí, te adelanto, esos son los únicos caminos que funcionan. No existe el camino rápido es el camino lento, porque el camino lento es el único camino que existe. Recordad esta frase que siempre la menciono, porque es así, no hay ningún camino ni de e-commerce, ni de venta de servicios, ni de cualquier negocio online, oportunidad que te vendan, que se haga tranquilo, con las manos en la barriga desde casa, sin hacer nada y sin salir de tu zona de confort. En todos vas a tener que tragar polvo, aprender, crecer, conocer a gente nueva, sacar tu mejor versión, esforzarte cada día, ser constante. Esto es común a cualquier negocio online, que no te vendan tonterías, porque no es la realidad. Lo único que funciona es esto. Hemos entrevistado a más de 170 expertos en el podcast de Tengo un Plan, y es que no hay ninguno que te diga la historia de yo descubrí un modelo de negocio por Instagram que me vendían, que iba a ser rico mañana, y justo lo estoy aprendiendo y al mes y medio estoy ganando ya 10.000 euros al mes. No existe, chicos, no existe. Sí que existe el trabajo muy largo y muy duro de una persona durante años, creando una habilidad muy fuerte, en la que luego, gracias a algo que catapulte, como por ejemplo es la marca personal, parezca resultados de la noche a la mañana, pero hey, no estás viendo el profesional en el que se está convirtiendo esa persona durante mucho tiempo, que eso es un tiempo que también estás invirtiendo en tu trabajo. Te vuelvo a recordar que te apuntes a esta formación acelerada que va a empezar en nada, en la que se llama Enciende tu marca, para poder reventarlo con tu marca personal este 2024, este final de 2024, que tienes que aprovecharlo ya. Y si estás viendo esto después de este vídeo, decirte que habrá un link por aquí seguro en el que te puedes apuntar a la lista de correo para poder seguir aprendiendo sobre marca personal, porque cada semana literalmente en la lista de correo compartimos tips gratuitos para que empieces a aplicarlo desde hoy. Así que de verdad, espero que te ayude, ten la mentalidad correcta y, como siempre, haz el cambio. ¡Adiós!